in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. Dos chiquilinas, porque hermoso cantaron, pero divino, divino, divino. Sí, me quedé súper contento del trabajo que hicimos, y y esa parte de cantar unísono, que es muy difícil cantar unísono, lo hicieron bien. Estoy súper feliz. Cantaron con mucho más ganas que en los ensayos. Va a estar muy difícil para mí tomar una decisión, primero porque nos hemos reído bastante, ¿no? Entonces eso es lo bueno, por lo menos habemos tres amigos acá. Yo las quiero mucho y las respeto mucho como artistas. Estoy súper contento del trabajo que hicieron hoy. Muy bien. Muchas gracias. Qué lindas palabras. Bueno, vamos a pedir ayuda a la chica que tenés al lado. A ver si Vale nos puede tirar una soga. La chica, me encantó lo de la chica. Claro. Bueno, Camila y Dayana, felicitaciones, llegar a esta instancia. Bueno, yo noté, de verdad, primero voy a ir a las correcciones mínimas, algunas problemitas de afinación en algún momento, supongo que debe haber sido los nervios, pero además les tocó una canción recontra difícil, porque se bajaban, iban a una octava, subían de octava, hicieron magia, realmente les digo. Es una canción que yo dije, ¿cómo van a hacer cuando empezaron ahí abajo? Y de repente subir, 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 cuando Rubén decía la parte unísono, que es difícil. Yo creo que es más difícil cantar unísono que sí, cantar haciendo armonías. Y sin embargo, eso fue como un desafío muy grande para ustedes y salieron recontra airosas. De verdad que las felicito porque hicieron una versión diferente, cantaron con manejaron la sutileza, manejaron los, ¿cómo se dice? Matices, volúmenes. Matices, gracias, matices. Los matices que están, pero tan importantes en un tema como este. No necesitaron sacar la voz allá arriba para saber y darnos cuenta que son dos grandes intérpretes. Muchísimas gracias. Gracias. No, no te ayudó nada. No, y re difícil.
re difícil, está muy pareja. ¿Qué te parece, vos? Re. Ah. No sé si Lucas va a poder darte una mano, porque lo que fue Valeria. Lucas es un amigo. Sí, pero... un amigo del interior. Es que comparto también la dificultad. La dificultad que vas a tener vos en la decisión, sí, y la dificultad que la tuvieron ellas. O sea, es una canción de Bee Gees. Y ellos utilizan y abusan de forma linda de ese recurso que es el falsete. Entonces quizás en algunos momentos, en el estribillo, algún poquitito, un color con alguna estridencia. Pero después cuando cantaban en otros lugares, se disfrutaba mucho. Hicieron una versión recontra personal de ustedes. O sea, en ningún momento... Sabemos que es de Bee Gees porque el título de la canción es... Y lo conocemos. Lo que la canta Bee Gees. Claro. Pero si no, eso es lo más lindo, me parece. Que ustedes pueden tener... cantar lo que quieran y siempre van a ser ustedes, siempre va a ser Dayana, siempre va a ser Camila. Entonces realmente disfruto mucho y esas partes íntimas, lindísimo, por lo suave, sí, que sí, las dos con la misma energía, se disfrutó muchísimo de esa interpretación, brillante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Rubén, Dayana o Camila. Dayana o Camila, es Camila, cuestión. Dayana o Camila. Bueno, lo que le quiero contar a la gente, que ellas, quiero felicitar a la banda, ¿no? Realmente. Sí, claro. Por el trabajo, porque además, más que nada a la persona que tocó el cajón, porque este es un tema que con batería, con la banda y con la cañería, suena un disparate. Lo hicieron totalmente íntimo, con un cajoncito, cantando ahí, y lo hicieron bárbaro, y estoy... agradecido de lo que han hecho, estoy muy feliz realmente, pero la infelicidad viene ahora. Ah. Para mí, ¿no? Para mí, porque para nosotros es muy, muy, créanos que es muy duro para nosotros tener que tomar una decisión cuando tenemos dos artistas maravillosas enfrente, pero la que sigue en mi team es... Camila.